Hola, Melek, Sophie, Martín. Hola a todos. Okay. Hola. Mucho gusto en conocerlos a todos. Hallo guten Abend für alle. Ya, mm, ja, sin sind 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 alle deutsche? <laughs> Hola, mucho gusto, gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, me voy a presentar primero. Hola a todos, buenas tardes. Claudia, tengo una tocaya aquí. Vamos a ver qué es tocaya. Eh, ok, americana en Francia también, perfecto. Ah, ok, tenemos un británico, un inglés. ¡Polonia! Ok, ok, tenemos un público grande. Um, vamos a comenzar. Yo soy la profesora Claudia Buso del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Centro de Enseñanza para Extranjeros, Lea Centrum für Ausländer o uh, Learning Center. For foreigners, es eh, CP, eh, conocido como CP. Soy la profesora Claudia Buzo. El día de hoy vamos a tener una clase eh, más o menos para niveles eh, A1, A2, B1 de español. Eh, ok, dos alemanas. Eslovaquia, Italia. Buenas sera, Italia. <laughs> Brasil, mucha gente. Muchas gracias. Y. En esta presentación, eh, por favor, así como escriben en el chat, necesito mucha participación de ustedes, muchas respuestas. Vamos a tener juegos, vamos a tener una dinámica, preguntas y respuestas. Yo pregunto, ustedes responden, ¿vale? Vamos a comenzar entonces. Nuestra presentación es un personaje muy especial, un personaje particular. Este personaje es la Ciudad de México. ¿Conocen la Ciudad de México? ¿Quién conoce la Ciudad de México? Voy a dejar por aquí el chat. No conocen, ok. Si conocen, yo, sí, yo me encanta. Ok, muchos conocen la Ciudad de México. No he ido. Cuando ustedes piensan en Ciudad de México, ¿qué palabra piensan primero? Ok, Javier dice que hermosa. Tamales. Sophie dice tamales. And diversidad. Mucha gente, tacos, por supuesto, museo, arte, burritos. Burritos, no tanto Ciudad de México, pero sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Quién escribió aquí? Ok, reggaetón, quesadillas, calor, es verdad. Eh, Tex-Mex, <laughs> sí, ok. Muy bien, perfecto. Vamos a conocer un poco de Ciudad de México. Aquí. Ah, ¿dónde pongo el chat? Aquí va a estar el chat. Entonces, vamos a conocer un poco de la historia de Ciudad de México y vocabulario. Susana Conceta, Telenovelas. Primera pregunta, chicos. Antes de los españoles, ¿cómo el verbo es llamarse la Ciudad de México? Por favor, deben conjugar el nombre. Primero el verbo. Primero conjugamos. ¿Cómo se llamaba? Ok, Ana, pero la eh, ortografía. <laughs> ok, eh, se llama, ajá, estamos hablando en pasado, una descripción en pasado. Eh, Javier se llamaba exactamente antes de los españoles, ¿cómo se llamaba la Ciudad de México? Y ahora sí, todos dicen B. Daria dice B. Eh, Paula es una descripción en pasado. Ve también, Caín, eh, Simone, dice B, Javier B. Ok, vamos a ver, respuesta es... Tenochtitlan, muy bien. B. El primer nombre de la actual Ciudad de México era México Tenochtitlan y Hernán Cortés lo cambió por Nueva España. Probablemente era difícil para él decir Tenochtitlan y solamente mantuvo España. Eh, no, España. <laughs> México. Entonces, muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué año los españoles conquistaron Tenochtitlan? ¿En qué año? Es una fecha exacta. ¿Qué tiempo en el pasado necesitamos para fecha exacta? Yana ah, o oh, Hannah conquistaron. Melek conquistaron. Ok, ok, todos muy bien. Conquistaron Tenochtitlan y la respuesta: unos dicen ah, ¿se? ¿Fue en A, C, fue A. Eh, C. Ah, ok, vamos a ver. La respuesta correcta es 1521. El 13 de agosto de 1521, los españoles junto con los tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas eran enemigos de eh, los aztecas y eran amigos, no amigos, pero sí se unieron con los españoles para ganar la batalla contra México Tenochtitlan. Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Dónde se originó la Ciudad de México? ¿Dónde se originó la Ciudad de México? ¿Se originó en una montaña, un bosque, un lago? Ok. C, C, Federica C, Cristina C, Emily C, Melec, Susana, ok, ok, Kerstin. Vamos a ver. Sí, todos saben mucho de México. Oigan, tienen mucha información. <laughs> Una ciudad sobre un lago, exactamente. Este lago, el nombre del lago es el lago Texcoco, y así era nuestra Ciudad de México antes, como pueden ver en esa imagen. Entonces, siguiente pregunta. Cómo ser actualmente la Ciudad de México. Actualmente no es, no, no, no es actually. Eso no es actualmente. Actually, no. Actualmente es eh, más como hoy su Nowadays. Es actualmente como el verbo es ser. Así ah, Martín, pero con verbo ser. Eh, Catherine es, ok, Martin es, Sofía es, muy bien. ¿Cómo es la Ciudad de México actualmente? ¿Cómo es, chicos, muchos edificios como un desierto con muchas áreas verdes? Eh, A y C, ok, Hannah. es A, ah, bien, A y C, Kerstin, varios dicen A y C. Esta es una pregunta tricky porque la respuesta es A y C. <laughs> Son dos. Esta es nuestra Ciudad de México. Hay muchos edificios, por supuesto, también áreas verdes. Esta zona verde de aquí presento les presento a todos es la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo lo verde de esta imagen es la UNAM. Aquí tenemos una biblioteca, un estadio y la ciudad es así. Sí, exacto, María, la biblioteca la ciudad es así, tenemos edificios y tenemos áreas verdes. ¿Cuántos habitantes creen que hay en la Ciudad de México? ¿Pueden decir este número en su mente? ¿Esos números los pueden decir? <laughs> ok, C, B, C, C, todos dicen C, B, C, alguien puso un 8. B. Okay. ok, todos entre B y C. nadie dice A. <laughs> claro, es, es un poco obvio, ¿verdad? No somos tantos, chicos, somos B. <laughs> B, 8.918.653 habitantes en el año 2015.

Muy bien, más mujeres, sí, sí, cayó, más mujeres. Cuatro millones en Berlín, 3.8 millones, 4 millones, vamos a ver. Casi muy bien, hoy sí saben, 3.768 millones al 31 de diciembre de 2019 en Berlín. Muchos menos que en México, afortunadamente. Y, ok, muy bien, chicos. Siguiente. ¿Cuántas zonas arqueológicas, el verbo es haber, en la Ciudad de México ahora, actualmente, estos días? ¿Cuáles? Ajá, Claudia, ay, Paula, ay, Catherine, ay, ok. Esto es muy fácil para ustedes, oigan. ¿Cuántas zonas arqueológicas hay en la Ciudad de México? Solamente la Ciudad de México, no todo México, la Ciudad de México. Ok, eh, Peter Hans dice B, Martin B, Diana C, Emily B, Cristina B, Ian C. Ok, la respuesta correcta es B. Cinco zonas arqueológicas en la Ciudad de México. La primera zona es donde estaba la Ciudad de la México, Tenochtitlan, el templo mayor, la zona principal. Este era nuestro templo mayor antiguamente en el centro de la ciudad. Así se veía antes y así es ahora en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Mixquac está muy cerca de Ciudad Universitaria, de la UNAM, Indiané, en, en la UNAM. Mixquac es este lugar. Cuicuilco, también muy, muy cerca de Ciudad Universitaria, es esta zona, Cuicuilco. Nuestros estudiantes van a Cuicuilco a veces, tenemos paseos hacia Cuicuilco, visitas a Cuicuilco. El Cerro de la Estrella en Iztapalapa es este, Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Y mi favorito, Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta parte se llama plaza de las tres culturas, porque tenemos tres, ah, perdón, tres culturas juntas. La primera es la cultura antigua. Tenemos aquí la cultura antigua. La segunda es la colonia española con la iglesia católica. Y en tercer lugar tenemos el México moderno con todos los edificios actuales alrededor. Este edificio de aquí es un museo de la UNAM también. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Ahora, todos conocemos esta fiesta famosa del 2 de noviembre en México. ¿Cómo se llama primero? ¿Cómo se llama esta fiesta? Ok. Día de Muertos. Perfecto. Día de los Muertos. Día de Muertos. No necesitamos artículo Día de los. Los. No necesitamos. Día de muertos. Ónelos. Día de muertos. Y la respuesta entonces todos dicen A, B, A, 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 A. <laughs> ok, todos dicen A. La respuesta correcta es A. El verbo ofrendar es más o menos, no es exactamente igual, pero es más o menos al verbo dar. ¿Y eh, qué es lo que ofrendamos? Ofrendamos amor, ofrendamos respeto, ofrendamos, eh, ¿qué más? <laughs> amor, respeto, cariño a toda nuestra familia y a nuestros amigos que ya han muerto. Eso es lo que ofrendamos. ¿Cómo ofrendamos? Dinero en la ofrenda, no. En la ofrenda, dinero, no. Los muertos no necesitan dinero. <laughs> comida, comida sí. Necesitamos elementos básicos en la comidita, Moeco, eres mexicano, usas comidita, bien. <laughs> eh, tenemos elementos diferentes en la ofrenda. El, tenemos los cuatro elementos de la naturaleza. Vasa, tenemos agua con los vasos de agua o con las botellas de licor también. Tequila, Stefan, obviamente tequila. Tenemos folla, fuego, tenemos fuego también con las veladoras. Estos de aquí son veladoras, un poco más grandes que las velas. Comida representa la tierra. Comida y flores, tierra, pan de muerto. Sí, también vino, Helen, por supuesto, vino también. Pan de muerto. Aire, el aire lo representamos con papel picado. Esta decoración se llama papel picado, representa el aire, se mueve. A veces tenemos este petate que es como una camita, como una cama pequeña. Y también usamos nuestra flor de sempasuchil. Sempasuchil significa 20 flores. Es un color naranja muy fuerte, vibrante, un olor fuerte, agradable también. Y esta flor significa vida después de la muerte, la vida que existe después de la muerte. Son elementos. Tenemos más elementos en la ofrenda, por ejemplo, el incienso una cruz objetos personales eh, juguetes para los niños spielen für die Kinder, y eh, comida calaveras de azúcar flores etc son los eh, principales elementos. Así, chicos, así como tenemos eh, fiestas que solamente son de un país o de una cultura específica, en nuestro caso el Día de Muertos, también tenemos palabras que solamente existen en un idioma. Son palabras sin traducción. En alemán hay muchas palabras sin traducción. Ah, tenemos también alumnos de eh, Brasil, de Italia, de Francia, de, de Estados Unidos, muchas gracias, de Inglaterra. Eh, pero ahora todos van a saber un poco también de palabras sin traducción en alemán, como un ejemplo para palabras sin traducción en español. Entonces, palabras sin traducción. Ejemplo: Die Beispiel. En alemán, palabras sin traducción tenemos Fent ¿Qué significa Fendt chicos de Alemania, chicos que saben alemán? ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? Vanderlust Van también es una palabra sin traducción. Cristina dice que es nostalgia. En In inglés, Anya. Ich weiß, uh, I don't know how to say fenfe in English. <laughs> Ganas de viajar. Deseo por viajar. Dolor del lontano. Sí, exactamente. Dolor del lontano. La, la distancia. Itchy feet. Ok, entonces, otro ejemplo que tenemos es Schadenfreude. Was significa Schadenfreude. What is the meaning? <laughs> Alguien conoce. ¿Qué significa Schadenfreude? Muy malo. Ok, dice Mari que es malo. Victorious Joy. <laughs> uh, que te ríes de alguien más. Vergüenza. La felicidad. Exacto. La felicidad del dolor de otros. Alguien tiene problemas y yo me siento bien con sus problemas. Uh, último. Ah, en inglés. Dice Ian que también en inglés es Schadenfreude. Último ejemplo en alemán para ver los ejemplos en español. El último tenemos Wald ansamkeit". No sé si realmente es eh, esto. ¿Qué opinan Wald ansamkeit"? Sentirnos solos en el bosque, ¿es verdad? Cuando estamos en el bosque y nos sentimos solos. ¿Es cierto el significado de esta palabra Wald ansamkeit"? Sí, dice Paula que sí. Martín también dice que sí. Ok, entonces, ok, todos dicen que sí. Eh, Peter Hans dice que no la conoce, es la primera vez que lo escucho, no es muy popular, sí, yo sé que no es muy popular. Eh, ok, entonces, chicos, ¿conocen palabras en español sin traducción? ¿Alguien conoce una palabra sin traducción en español? Ojalá. Ah, ojalá. Cujen en Chile. Cujen en Chile. A tocayo. ¿Quién dijo tocayo? Alejandro. Hopefully. Sí, sí, ojalá sería un poco más como hopefully. Siesta, siesta. Takitaki. Takitaki. Taki. No es español. No sé. Bueno, tamales es comida. Vamos a ver, algunos ya tienen la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de estas palabras del español no tiene traducción a otra lengua? ¿A, B o C? ¿Papalote, reguilete, tocayo o tocaya? ¿C, B, A, B, C, A? No sé. B, B, A. ¿Qué significan? Vamos a ver qué significan. B. Ok, la respuesta a estas palabras es tocayo o tocaya. Un tocayo es una persona que tiene el mismo nombre que nosotros. Yo vi entre ustedes hay una chica llamada Claudia. Claudia, ¿estás ahí? Namen Feta, eso existe. Claudia, aquí está. Este, ella es mi tocaya. Claudia y yo somos tocayos. Namesake. Pero existe, existe en alemán también. ¡Ay Dios! Existen muchas lenguas. No sabía. En polaco, y mi En portugués. ¿Cómo es en portugués? <laughs> Y en italiano, Dios, estoy decepcionada de mis conocimientos. Shara en portugués, ok, existe. Homónimo, es mm, ah, homónimo en, en, en italiano, ok. Mis conocimientos de español han fracasado. <laughs> Namesake, Is someone your name after Tocayo and someone who has the same name by. Ah, exacto, Ajá. tiene el mismo nombre por accidente. ¿Qué significan las otras palabras que estaban aquí? Papalote es una palabra que sí tiene traducción, pero en español estándar o en español de otros países se llama cometa. En español de México no es cometa, es papalote. ¿Qué es un papalote? Esto es un papalote, exactamente. ¿Spielzeug Drachen? <laughs> Hola Nigeria. Eh, entonces eh, sí, esto es papalote. Y ¿por qué en México se llama papalote y no cometa? Porque esta palabra viene del náhuatl papalotl y papalotl significa Mariposa en náhuatl. Yo adoro el nombre alemán Drake. Ok, aquí Mari dice que, que le encanta el nombre alemán Drake. <laughs> eh, entonces, en español de México, el cometa es un papalote porque significa mariposa en náhuatl. papalote Regilete. Esta pronunciación es regilete, no es regilete, tampoco es reilete, es regilete. Y el regilete reguile, el es esto que tenemos aquí. Yo tengo aquí uno. Esto es un regilete. Regilete. Eh, en alemán, creo, no sé cómo es algo. ¿Cómo se dice esto en inglés? El regilete, ¿cuál es el nombre en inglés? ¿Cuál es el nombre? Pingüil. Ah, windmühle. Molino de viento. Eh, y en... Muy colorado. En italiano, ¿cómo se dice? En portugués, ¿cómo se dice? En polaco, catavento. Ok. Giran, uh, girando... Es girándola o girándola. Ay, disculpen, olvidé todo mi italiano. Bueno, el polaco es... Uh, bien, track. Ok. Siguiente palabra, espero que esta vez sí sin traducción realmente del español. Tenemos más palabras, tenemos el verbo apapachar. ¿Conocen el verbo apapachar? ¿Qué significa apapachar? ¿Alguien sabe? Okay. <laughs> Buena pregunta. Es un poco como abrazar, pero no exactamente abrazar. Okay. ¿Cómo abrazar? Parecido. Consentir, ajá, es un poco entre abrazar y consentir, Dominica, exactamente. Apapachar viene de. Eh, es, es un poco como Kotlin, exactamente. Eh, viene del náhuatl Pazoa, que significa literalmente apapachar en náhuatl es aplastar o mayugar. Como fuerte, aplastar o mayugar, como squeeze. Pero la traducción exactamente, Tocaya, Claudia, la traducción que ahora utilizamos más es acariciar con el alma. Acariciar con el alma. El alma en alemán, ¿qué es? ¿Dizile? ¿Cómo se dice alma en, en los demás idiomas? Acariciar. Sile. Sile, sile. Dizile, dísele Encantador. Ok. du en polanco. Ánima. Ajá. Ánima, exactamente, acariciar con el alma. Muy bien. Uh, kushel. okay, Ok. <laughs> Otra palabra que tenemos es estrenar. El verbo estrenar. M en francés. Exacto. <laughs> estrenar. ¿Conocen el verbo estrenar? Mm, ya yeah, inviés mm, no exactamente, and find eh, Algo como empezar es un poco como empezar. Uh, Premier haven soy es eh, Sí, en las películas también utilizamos estrenar. Comprar algo nuevo, exacto, Dominica. Comprar algo nuevo y usar algo nuevo por primera vez, exacto, eh, Ronke. Sí, eh, cuando tienen ropa por primera vez, todas las ropas. Eh, estrenar es usar algo por primera vez. Este es un collar nuevo, lo estoy usando hoy, estoy estrenando collar. Eh, estrear en portugués. Eh, todas estas palabras ya existen entonces. <laughs> es que portugués y español son primos, nos llevamos bien, somos amigos. Ah, en italiano no. Ok, muy bien. Y eh, última palabra, veamos si esta palabra realmente no tiene traducción. La palabra friolento es un adjetivo. Una persona puede ser friolenta. Adjetivo para friolento. ¿Conocen qué es una persona friolento? Dominica, ¿eres friolenta? Tienes frío, exactamente. Una persona friolenta. Una persona friolenta, una persona que siempre tiene frío, fredol, Fredoloso en italiano, friolero, friolera. Sí, en España cambia un poco en español. En España es friolero y en, en México es friolento. Una persona que siempre tiene frío. ¿Quién es friolento aquí? luz en francés. En portugués, igual. Ay, mis palabras sin traducción, todas tienen traducción, oigan. Schmatz, <laughs> en polaco. Caluroso. No, no usamos realmente tanto caluroso, ¿no? Hanna eh, es violenta. No se pueden saber 200 lenguas, desafortunadamente no, pero. Ok. Y también, ahora ya vimos palabras. Supuestamente sin traducción, que sí tenían traducción en eh, Tenemos oh, un grado en Berlín, Dios mío, todos son friolentos en Berlín ahora. Tenemos también palabras que son palabras compuestas. Las palabras compuestas es una palabra con otra palabra que hacen una palabra diferente. También en alemán hay muchísimas palabras compuestas. Un pequeño ejemplo. Ah, el gatito de arriba, ok. Eh, un pequeño, sí, les encantan a los alemanes las palabras compuestas. Un pequeño ejemplo en alemán tenemos die Partystimmung. La fiesta, el ambiente, el ambiente de la fiesta, una palabra compuesta. Vamos a hacer un pequeño juego para verlo en español. ¿Dónde está la fiesta? No podemos tener fiesta ahora. A todos nos faltan fiestas, yo lo sé. <laughs> Vamos a ver entonces ahora primero un pequeño ejercicio en alemán como ejemplo para hacer el ejercicio en español, ¿vale? Die Beispiele. Die Beispiele, die Beispiel, das Beispiel Deutsch. <laughs> entonces, en alemán, cuando hace frío necesitamos Handschuhe, a <laughs> die Beispiele. so sea, Paula. Handshoe, exactamente. Necesitamos handshoe, guantes. Entonces vamos a ver esto, pero ahora en español. Guantes en español, exactamente, Jaide. En español, cuando llueve en la ciudad, necesitamos un, tenemos la palabra agua, la palabra agua, basta. Necesitamos paragu, paraguas, exactamente, toca ya. Paraguas. Aquí está. Necesitamos un paraguas. <laughs> es plural. Algunas cosas son en plural, aunque solo es uno. Por ejemplo, esta cosa tan famosa que utilizamos estos días. ¿Saben cómo se llama esto en español de México? Porque cambia por cada país. ¿Cómo se llama esto? <laughs> Mascarilla en México no. Máscara en México no. Exactamente, cubrebocas con plural. Es solamente una boca, pero es plural. ¿Por qué? Es un misterio. Cubrebocas, exacto. Siguiente palabra: tenemos el verbo sacar y la palabra corchos. Lo necesitamos cuando queremos tomar vino: necesitamos un sacar, verbo sacar, palabra corchos, sacacorchos exactamente Sa sacar corchos elimina la r sophie sin r y tenemos sacacorchos sacacorchos y tenemos muchos tipos de sacacorchos eh, exactamente hannah eh, eh, exacto sí exacto alexandra Ok. última palabra En diciembre, la Ciudad de México se viste. La Ciudad de México es una ciudad muy vanidosa. Le gusta verse bien siempre, ser bella. Tenemos noche, dinacht, la noche y buena. Nochebuena. Todos conocen las nochebuenas. Tenemos esta flor. En diciembre, la Ciudad de México se viste con nochebuenas. Aquí tenemos. Un pequeño ejemplo de nuestra ciudad. Vainax Weihnachts, Font. Ay, ¿por qué hay? Planze. Okay, Ok, Vainax Flance, como flor de Navidad. Stella di Natale. Claro, sí. En, en la Ciudad de México, en diciembre, nos vestimos así. Y bueno, chicos. Esto fue todo muy rápido, ¿verdad? Terminamos. Ay, polaco, ¿cómo se pronuncia el polaco? Súper difícil. Sí, es fue una clase muy rápida, súper súper rápida. Gracias todos por estar en la clase. Antes de terminar, primero, thank eh, eso sea ale. Thank you so much. Merci. Gracias. <laughs> eh, entonces, antes de terminar con esta clase, vamos a tener tiempo para preguntas. Vamos a tener tiempo para preguntas, todas las preguntas que ustedes quieren hacer. Pero antes de las preguntas, hay algo que quiero mostrarles. En esta página de internet es nuestro micrositio para el CP. Eh, tenemos información sobre todos los cursos y las clases en línea del CP que ustedes pueden tomar desde ahí. Y para eso voy a mostrarles un pequeño video de un minuto. Solamente un minuto, no un minuto. Eh, minuto. <laughs> eh, just one minute for one tiny video, donde vamos a ver un poco más sobre clases como esta clase pero para, clase, para aprender un poco más del español. Entonces, es un pequeño video que voy a compartir con ustedes para conocer un poco más sobre los programas del CP. Eh, mi internet no carga. <laughs> ok, tengo aquí el video para poder mostrarlo. Voy a compartir con ustedes este pequeño video. Eh, Ok, espero que todos los puedan escuchar bien. El video creo que está en inglés. Espero que, eh, disculpen, no, no tenemos el video en otro idioma <laughs> o en español. No recuerdo. Lo vi ayer, lo olvidé el idioma. Pero <laughs> vamos a ver el video entonces. Un minuto. Learn the Spanish language and Mexican culture online at one of Latin America's most prestigious universities. And earn academic credit at the same time. The National Autonomous University of Mexico's International Student Learning Center offers combined online courses in Spanish and Mexican culture, as well as separate courses in Spanish language and Mexican culture. Your classes will take place in real time and you'll be taught by Spanish speaking professors, giving you the opportunity to immerse yourself in a new culture. You can learn from wherever you are using a computer, tablet, or smartphone. And the classes are capped at no more than six students to allow more interaction with your fellow students and your teacher. Go online at cepe.unam.mx and choose your course. If you have any questions, feel free to talk to us via the live chat function on the website or drop us a message on Facebook and Instagram. Get to grips with Spanish and immerse yourself in Mexican culture online at cepe. Okay. Ah, ahora tenemos ya la página en internet del CP. Entonces, perdí el chat. ¿Dónde estás, chat? Aquí está. Ok, aquí puedo verlos. Sí, eh, sí, por supuesto, a Alejandro. Puedo, eh, eh, Todos están invitados también para una segunda clase. No tenemos todavía una fecha, pero eh, podemos tener una clase para un nivel diferente: ahora un nivel B2 o C1 o B1, B2, eh, un poco similar a esto. En el chat tienen ya nuestra página de internet también, esta página del micrositio. Aquí pueden ver ustedes información sobre todos los cursos que tenemos en el CP. Hay más videos también sobre otros cursos, más oferta. Eh, tenemos también la página principal del CEPE. Aquí pueden encontrar. Y eh, los invitamos también a una semana de inmersión eh, de, del CEPE, una semana de inmersión que se va a hacer también con diferentes, eh, diferentes ponencias. Aquí en esta página de internet tienen más información, pero vamos a tener una semana de inmersión con muchas pláticas interesantes. Eh, tengo aquí, ok, la promoción este. Eh, bueno está en alemán pero <laughs> eh, es una semana en de inmersión que tenemos del 23 al 26 de noviembre vamos a tener diferentes conferencias diferentes ponencias eh, son pláticas ustedes pueden ir y escuchar un poquito más sobre nuestra cultura eh, mexicana también. ¿Tienen más información? Eh, muchas gracias, María. Semana de Inmersión Intercultural Universitaria. Tienen la dirección de YouTube también en los chats. Eh, chicos, tenemos cinco minutos para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas sobre la Semana de Inmersión Intercultural Universitaria? ¿Preguntas sobre las clases? ¿Preguntas sobre esta clase? ¿Preguntas sobre el CEPE, la UNAM? Todas sus preguntas son bienvenidas, chicos. Todavía tenemos, tenemos dos minutos. Sí, hemos terminado. Eh, ya, yeah, it's finished.